Buen día para todos. Bueno, para hablar de este tema tan profundo tenemos a una persona que nos va a poder ayudar a lograr eso, que nos parece tan difícil y que debería ser sencillo, pero representa un camino. Alejandro Korch, ustedes ya lo conocen, es un hombre escritor con una gran producción. Sobre la mesa tengo algunos de los tantos libros. Él es hombre de medicina, es chamán, es guía espiritual y es mucho más, es papá. Está llevando adelante una comunidad con una manera de vivir, de crecer. Y lo que él dice, él es. Y eso me parece que es lo más importante cuando uno habla con alguien que te va a poder guiar en el camino. Así que para nosotros es un lujo tenerte, Alejandro. Muchas gracias, María. Para mí también. Y hoy nos proponemos hablar de cómo volver a confiar. Porque confiar es algo tan profundo, tan de creencia. Uno piensa, bueno, yo confío en vos, confío en un político, confío en mi mamá. Pero confiar en uno mismo es algo diferente, ¿no? Sí, yo siempre digo que si nos encontramos con la fuerza de la vida, Dios, el día que nos muramos, ¿no? Poniéndolo de ejemplo, no te va a decir por qué no confiaste en Dios. Te va a decir por qué no confiaste en vos. Porque el desafío del ser humano es recuperar esa confianza. Ahora, no todos tenemos el mismo mecanismo. Vivir duele. Cuando llegamos a la vida, tenemos distintas historias, pero el dolor llegó y nos defendimos de diferentes maneras del dolor. Eso hace que algunas personas confiemos más en lo que sentimos y otras personas confiemos más en lo que pensamos. O sea, desconfiemos de lo que sentimos. Claro, es diferente, ¿no? Pensar y sentir es algo distinto. A veces uno lee cosas que dicen, qué interesante esto de que te proponen pensar con el corazón y sentir con la mente. ¿Cómo se hace eso? Es muy difícil, ¿no? Sí, siempre se dice que la palabra es hija del pensamiento y el pensamiento es hijo del sentimiento y el sentimiento es hijo del silencio. Si la palabra es fuerte con su poder de creación, ¿qué tan fuerte será su bisabuelo? Entonces, viste que vos no, cuando estás de mal humor, no te vienen buenos pensamientos. Estás todo el día la frecuencia de está todo mal, está todo mal, está todo mal. Cuando a vos te dieron una buena noticia, ocurrió algo bueno, los pensamientos todos son ascendentes. El pensamiento en realidad es una consecuencia. La causa es cómo está el corazón. Por ejemplo, hace muchos años, un hombre blanco entrevistó a un indígena de Estados Unidos, un indio Lakota, y le dijo, el indio le dijo, los blancos están locos porque creen que se piensa con la cabeza. ¿Y cómo? ¿Y con qué se piensa? ¿Con el corazón? ¿Con qué se va a pensar? Lo que está claro es que el sentimiento es causa de cómo pensamos. Cuando nuestro corazón se siente en su lugar, los pensamientos naturalmente van a nuestro favor. Y en realidad el hombre blanco funciona al revés, funciona desde la cabeza y eso genera emociones que muchas veces hasta nos enferman, ¿no? Sí, en la mayoría de nuestros casos, por ejemplo, para el Tao, tenemos tres centros vitales. El primero que se genera es el que está en nuestro ombligo con el cordón umbilical, luego viene el corazón cuando escuchamos al bebé y después se desarrolla el cerebro. Y en nuestra cultura lo que ocurre es que tenemos totalmente sobrecargado el de arriba, de tanto pensar, de las computadoras, las televisiones, los monitores, está toda la energía acá arriba, ¿no? En el mejor de los casos, el del centro con el corazón, que es el de la energía vital emocional, está más o menos, a veces está abandonado, pero el último chakra, el que habla de la raíz, del cuerpo, de la sexualidad, ese en general es el que tenemos totalmente olvidado. Y se trata de lograr el equilibrio para poder estar presente. Pero yo estaba, mientras tú contabas eso, estaba pensando, la sociedad, cómo está planteado, uno tiene que ser como fuerte, tiene que ser omnipotente, tiene que poder con todo. Y a veces eso hace que nos desconectemos, que nos olvidemos de estar como en sintonía con lo que somos. Hay pocas personas que se preguntan, ¿para qué nací? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿No? Bueno, y ese es el verdadero propósito por el que estamos vivos, ¿no? Descubrir para qué estoy acá y quién soy. Ahora, siempre la realidad nos va a presentar que este es el peor momento de todos para estar vivos, ¿no? Entonces, ¿qué es peor que cuando? Que la dictadura, es peor que en la conquista de América, es peor este momento que en la Segunda Guerra o en la Primera, es peor que en las cruzadas cristianas. Este momento siempre tiene el desafío. Y acá está todo lo que yo necesito para darme cuenta que soy un ser libre y que la vida me está dando la oportunidad de que descubra quién soy, que tengo una aventura íntima con mi ser más profundo para poder revelar, de revelación, de sacar la foto, de descubrir quién soy realmente. Y ese desafío va a estar siempre. No es algo que está mal ahora. Ahora, en este tiempo, viendo las estructuras que nosotros tenemos, es tal cual lo que vos decías, María. Nuestro mito es Superman. Es el mito que, o Superchica, que más nos representa. Venimos de otro lugar, Krypton como Superman, lo perdimos todo, a su mamá, a su papá. Estamos acá, Superman es el único superhéroe
que se disfraza de humano, porque realmente no lo es, como nosotros nos disfrazamos de humano, pero en realidad somos un ser espiritual, o sea, hacemos una experiencia por un tiempo. Somos muchos más que este cuerpo, mucho más que un ser humano. Exacto. Venimos, hay una parte de nosotros que nació, pero hay otra parte de nosotros que no nació y tampoco se va a morir. Estamos en un proceso de transformación. Superman nunca tiene derecho, por eso es el mito de nuestro tiempo en la omnipotencia, a merecer. Siempre tiene que salir a luchar por la justicia. Siempre que le va a dar el beso a Luisa Lane... Nunca puede. No puede. Algo pasa. Y en ese mito, además, Luisa Lane es medio tonta porque no se da cuenta que Clark Kent es Superman con un par de lentes. Claro. Entonces, vive en el Polo Norte y cuando llegan las emociones... o está distante de ellas, o llega la kriptonita, la memoria de tu herida fundamental de la separación, y se transforma en un bebé y todos los villanos hacen lo que quieren con él. Es igual que nosotros. Nuestra herida fundamental es el parto. Cuando va finalmente, al final de todas nuestras heridas, está la separación de nuestra mamá como la herida fundamental del momento que dejamos de ser una unidad en nuestra esencia y pasamos a sentirnos separados. Después vienen otras. Cuando no se te avisa que ser humano es una historia de amor donde vos venís a transformar un dolor en canción, empezamos a vivir al dolor como un error. Alguien se equivocó acá. Cuando llega el dolor, lo vi como alguien se equivocó. Se equivocó mi mamá, se equivocó mi papá, me equivoqué yo naciendo en esta época, fui poco hijo, se equivocó la sociedad en la que vivimos, la estructura. Generalmente buscás culpas, culpables. Ahí empieza la cacería de brujas. ¿No? Vamos a matar a todos los que hacen que esto sea tan desagradable. Y en realidad es, no. El dolor es el camino de vuelta a casa. El reparar el dolor, el revelante ante ese dolor, el descubrir el sentido de tus heridas. No es que son al azar. Tus heridas tienen que ver con quién sos en tu corazón y con lo que viniste a hacer acá. Esto no es justificarlas. Esto es que cuando estamos ante la tiranía del dolor, la revolución se impone, pero no es hacia los demás. Es una revolución que viene desde adentro para descubrir para qué me pasó esto. Claro. No se trata de confiar en algo externo, sino que se trata de confiar en que nadie se merece el dolor, pero realmente nadie. Es que confiar en uno mismo para recién poder hacerlo hacia afuera, ¿no? Eso es el gran desafío. Hay talleres, hay un montón de libros y de propuestas que justamente Alejandro permanentemente está dando. Se viene también un taller en poco tiempo. Sí, y habitualmente nosotros trabajamos en purificación, trabajando en círculo. ¿Por qué trabajamos en círculo? Porque así como decíamos que las historias del dolor llegan de manera diferente y nos defendemos de maneras diferentes, esto no se trata de encontrar una receta, ¿sí? Se trata de descubrir en qué lugar del círculo de la vida quedé yo con el dolor que me tocó y cómo me defendí. Y cuál es el camino de volver hacia mí, de llegar al centro. Y tenemos diferentes perspectivas de llegar al centro. Bien. Entonces las personas estamos acostumbradas a que hablar de espiritualidad es hablar de un equipo de fútbol. ¿De qué equipo de fútbol sos, no? El taller este de confianza ya está lleno ahora. El siguiente es esperanza y es justamente para darnos cuenta que esperanza es una manera de cambiar mi relación con los obstáculos que yo tengo en la vida. No es una cuestión de llegar, sino una actitud de confiar en mi corazón y de pedir lo que estoy necesitando para poder atravesar a esa estación de bienestar. Es un camino permanente y se generan muchas dudas en quien nos está mirando. Si te parece, vamos a ver qué es lo que preguntan desde el público. Buenísimo. Porque justamente, en definitiva, surgen estas dudas, ¿no? Y está bueno. Sí, claro. Hace 15 años que tengo la misma rutina. Me siento presa de mis días, todos iguales. Y cuando pienso en cambiar, siento miedo. ¿Qué puedo hacer? Dice Nora. Alimentar el corazón. Es la única receta que no tiene contraindicación. Cuando yo no me animo a salir del lugar en donde estoy, necesito acumular energía. Acumular energía vital para que mi cuerpo emocional salte. ¿Sí? Entonces, si a una rana la pones en una olla con agua hirviendo, sin agua hirviendo, con agua fría, y le encendés el agua, la rana se va a morir hervida. Se quedan adentro, claro. Se muere hervida. Si a una rana la tirás en una olla de agua hirviendo, salta en el momento y sale. Lo que yo necesito para poder salir del lugar que estoy desde hace mucho tiempo es acumular energía y fuerza para dar un cambio. No es quebrar desde como estoy, sino alimentarme. ¿Cómo? Yoga, tao, un buen deporte sistemático, no competitivo, sino sistemático, correr o... No competitivo me refiero al lugar de que yo lo encargo adentro, ¿no? Claro. ¿Para qué? Para que mi corazón, como una lamparita de un dimmer, empiece a subir un poquito más y ahí voy a encontrar la fuerza para salir. La verdad que un placer conversar contigo porque a uno le genera eso, le genera esperanza, le genera fuerza, le genera ganas de encontrarse con uno mismo, que verdaderamente es con quien vivís toda la vida
y para siempre. Así que, Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias a vos, María, por la oportunidad. Hacemos una pausa y continuamos contigo acompañándote toda la mañana.